El teatre, el musical i la mutant celebraran dissabte 28 d'abril el Dia Internacional de la Dansa amb una gran acció participativa pels carrers de Poblats Marítims. S'han preparat cinc recorreguts diferents que confluiran en la plaça del Rosari en la qual tots els participants ballaran una coreografia preparada per Vicente Arlandis, Sandra Gómez, Santiago Ribeyes i Cristina Núñez per a l'ocasió. No, perquè com el Dia de la Dansa és una celebració, Eh, donde se pretende que todo el mundo, todo el mundo pueda bailar, eh, pues, eh, por eso esa canción, ¿no? una canción popular para todo el mundo. Porque Touch puedan apenas la coreografía se ha editado un vídeo tutorial y que atraspasa fronteras. Hemos estado yendo un poco a universidades populares, a, a coles, eh, a centros culturales, un poco para, para enseñarla, aunque en el tutor, con el tutorial hay mucha gente que ya se la ha aprendido. Hay amigos de Vicente, creo que vienen de IBI y todo. A esta acción se celebra persona en consecutivo. Tal va a ser Lexi de la primera que en One se ha tornado a abrir a toda la población para retrohomenaje a la danza en el seu momento. Un proyecto comunitario con el que normalmente trabajamos como entre cuatro y seis meses previamente, porque lo dirigen este año, lo han dirigido cuatro bailarines, entre bailarines y bailarinas, y eh, ellos son los que de alguna manera implican a los colegios, van a hacer ensayos con diferentes clases. También, también eh, evidentemente implicamos a los conservatorios de, de danza, a las escuelas también privadas de danza y artes de movimiento y a todos los agentes sociales y culturales de poblaciones marítims. El objetivo de esta iniciativa es que los Baes y veines senten que el teatro y el musical siguen spice vers, on proponer y crear proyectos de forma colectiva que revertisquen en el barrio.